trabajando en el área de turismo, invitarlos a que visiten Cortázar. Parte de los atractivos importantes que tenemos son haciendas, tenemos también balnearios para esta temporada de Semana Santa. Estamos trabajando muy fuerte en el área natural protegida del Cerro de la Gavia y del Cerro del Culiacán, generando los ecoproyectos, generando todos los circuitos y visitas de las cuevas y de todas las barrancas que ahí tenemos. Además, también comentarles que estamos con los prestadores de servicio generando ahora un boletín turístico, un folleto informativo con números de emergencia, hoteles, restaurantes en el municipio, para que la gente que asista a Cortázar pues tenga más información de qué es lo que puede visitar en el municipio. Además, también estamos promoviendo el tema del lugar de la aldea y el spa de Puertas al Cielo y la hacienda de Corralejo. En general, son los atractivos que vamos a estar promoviendo durante todo el año en estos recorridos turísticos en Cortázar. Pues para esta Semana Santa, invitarlos a todas las actividades que realiza la parroquia de San José y la Virgen de Guadalupe, con todo lo que es la procesión, la crucifixión, la procesión del silencio y la misa de gloria el día sábado, todo esto en el jardín principal y en la parroquia. Thank you.